Reinor de Daño es el más activo en tus vídeos de YouTube y Twitch. A ver, candidatos a Balón de Oro. Candidatos al Balón de Oro de este año. Os diría... ¿Casemiro? Casemiro del Real Madrid, evidentemente. ¿Qué os diría? ¿Quizá Romelu Lukaku? En el Inter. Y... ¿quién es Mbappé? Aquí en el Real Madrid. Yo creo que ahora mismo, si tuviese que dar tres candidatos a Balón de Oro, serían esos tres, ¿eh? Lukaku en el Inter y Casemiro y Mbappé aquí. Es que Vinicius en el Leipzig... vale, Vinicius en el Leipzig está haciendo una locura. Lleva 33 goles en enero. No sabemos cómo va a acabar la temporada. Y tampoco sabemos cuánto le va a durar esta racha. O cuánto tiempo va a tener este rendimiento. Al final, lo que lleva de rendimiento de locura es media temporada. Vale, por eso a Vinicius todavía no lo incluyo. ¿Que puede acabar ahí? Por supuesto. Puede acabar ahí. Vamos, seguro, 100%. Pero es eso, lleva poco tiempo rindiendo a ese nivel, que es un nivel estratosférico, es un nivel de locura. Pero lleva poco tiempo. Havertz del Chelsea. De Chelsea quizá me quedaría con Werner antes que Havertz. Claro, al final Lukaku también es una temporada solo. Pero una temporada muy buena, ¿eh? Una temporada de conseguir el triplete en la primera temporada del Inter, que eso fue... Fue raro, la verdad. Fue raro y fue increíble. O Bernardo, qué bien Bernardo, ¿eh? Ah, no, que el 20 es Rivera. Que Bernardo ha sido el que ha tirado, pero bueno, Rivera. Pensaba que el 20 era Bernardo Silva y digo, joder, qué bien Bernardo. No, era Rivera. Mira, qué movimientos de Rivera, tío. Muy bien, tío. Y gol de Bernardo Silva, pues en el primer partido que juega. Creo que no había debutado todavía esta temporada. Bernardo Silva, que está apartado del equipo, que está, pues, fuerísima. Y que si todavía está en plantilla es porque nadie lo ha fichado. Buen balón para Rivera. No, Rivera, hijo, lo has tenido. F en el chat por Rivera. Luego, el partido ganamos 0-3 al Athletic Club. Vale, buena victoria. Después de pechear contra el Betis, creo que está bastante bien. Fracaso del año. ¿He puesto aquí algo de fracaso del año? No. Decepción del año, ¿no? Sería. Decepción del año. Ojo que al final aquí se me quedan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 premios, ¿eh? Más el 11 ideal. 17 premios más el 11 ideal, ¿eh? ¿Football Manager estará en las galas? Football Manager. Todo manera es que es un poco más difícil. A ver, iba a dejar el directo aquí, pero ¿queréis que les tengo aquí un rato más o no? Tengo que ver mucho sí en el chat. Si veo mucho sí en el chat, me quedo. Me quedo media hora más. Si no, cortamos para casa. Todos contentos, hemos estado aquí ahorita y media, hemos echado un buen directo. Hemos hablado sobre la gala que haremos al final de FIFA 21. Por mí, daría por finalizado. No veo muchos sis en el chat. A Pei, no vale que pongas 5 tú.
Venga, vamos a estar aquí un rato más. No, no, Jordi. Jordi ha dicho que no, Jordi ha dicho que no. Vale, venga, tenemos un poco más. Tranquilos. ¿Ganará Real Madrid otra vez? Sí, ganaremos otra vez. Vamos a ver antes del partido cómo está el grupo. Porque no sé si estoy clasificado. ¿Qué me queda para clasificarme? No, no tengo ni idea. Damos. Hoy verán la Copa del Rey. No sé si verán la Copa del Rey, la verdad. Supongo. Supongo. Por aquí Bernardo Silva sube de media. Bernardo Silva, que estaba desaparecido del equipo, lo pongo a jugar, marca un gol y sube de media. A ver si esto ayuda a que venga un equipo a ficharlo, por favor. Y si no, ojo. Si no, ojo, que le meto aquí una renovación y... kilos, ¿eh? Le meto una renovación y le bajo la cláusula. Ah, ahora bien, no sé si el jugador querrá renovar, ¿eh? Pero le meto una renovación y le bajo cláusula. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, ¿vale? Mira, Bernardo Silva ya me tiene un poco cansado. Vale, entonces, vamos a hacer encuesta. Cláusula de Bernardo Silva. Vale, está claro que nos van a pagar 275 millones. Tiene de valor 129. ¿Cuánto le pondríais de cláusula? ¿200 millones? ¿180 millones? 170 millones, 160 millones o 150 millones. Tened en cuenta que quiero venderlo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues pongo aquí una encuesta rápida para el tema de la cláusula de Bernardo Silva. Vamos a jugar el partido y después ponemos esa cláusula. No me olvido. Espero que no. En la Champions vemos aquí el grupo, Lokomotiv suba un punto, 4 el Bayer Leverkusen, 6 el PSV Eindhoven. Estoy clasificado y ganando este partido soy primero. De hecho, con un empate en este partido soy primero. De hecho, soy primero porque he ganado dos partidos al PSV. Sí. Bueno, sí, soy primero ya independientemente de lo que pase en estos dos últimos partidos. Así que, mira, pues vamos a hacer rotaciones. Vamos a hacer rotaciones, hemos hecho antes contra el Atlético y ha funcionado bien. A ver cómo va ahora contra el Lokomotiv. 150 me parece una cláusula baja, pero claro, no tengo necesidad de... tendrá de dinero. Tengo necesidades económicas. Y quiero quitarme a jugador de la plantilla ya. Vale, pues pondré cláusula de 150 Bernardo Silva. Recordádmelo cuando acabe el partido, por favor. Os lo agradecería. Para el partido, rotaciones. Sí. Rotaciones extremas. No. Rotaciones extremas no, porque... Odegaard y Haaland es que son los jugadores de la Champions. Odegaard y Haaland no los puedo mover, tío. Odegaard y Haaland no. Mira, vamos a sacar a Waman y tú queda... Lo vas a jugar antes, creo. Pues Rodrigo. Reiner no. Kubo sí. Yasu sí. Y podría meter a alguien más en el medio. Es que ese es el problema, es que no tengo centrocampistas. Y a uno de filial me da a mí que no. Pues convoco a Rivera y los cambio Rivera, Reinier, Waman y Tuca. Así estaríamos. Real Madrid, Lokomotiv de Moscú. Vamos al lío. Dejo a Courtois también para que sume porterías a cero. ¿Para ti quién sería seguidor del año sin contar a JT, que es el sub del año? Uff. Hombre, candidato William, que estaba incluso en los directos de Pokémon cuando éramos 2-3 personas. Es candidato William. Después Carlos El, que además fue el que dio la idea del multiverso. Creo que es candidato también, clarísimo. Sevillano también es una persona que se ha pasado mucho por aquí. Jordi es mítico, Jordi desde FIFA 16, ¿no? Después Franco también. Tiempo en el canal. API. Habría API moderador incluso, ¿no? Y hay muchos candidatos, ¿eh? Esa decisión va a ser polémica, ¿eh? Va a ser polémica y la vais a elegir vosotros. Yo no voy a elegirla.
¿Vosotros queréis una categoría de seguidor del año? Vale, tenemos categoría de seguidor del año. No la voy a elegir, ¿eh? A mí no me metáis en eso, ¿eh? A mí no me metáis en eso, que yo no voy a elegir eso, ¿eh? Pero hay candidatos, hay candidatos. Yo tengo el premio al seguidor veterano. Ya ves. Ya ves, al seguidor veterano. Bueno, con la tontería, mientras hablábamos de seguidor del año, ha marcado Kubo, prácticamente la primera jugada, y lo ha hecho después Valverde a pase de Haaland. Ojo, qué error de Militao que ha corregido a tiempo. Pero qué error de primeras. Pirata del Estrecho, gran seguidor. Hombre, Pirata del Estrecho también es un gran seguidor, ¿eh? Lleva 3 meses suscrito, creo, Pirata del Estrecho. Ojalá... ¿Te equivoca? Mi trayectoria en este canal, From Wolfsburgo to Infinity. El modo carrera del Wolfsburgo, ¿eh? Pedazo de modo carrera con el Wolfsburgo, ¿eh? Ganamos la Champions. Ganamos la Champions y hicimos el triplete, si no me equivoco. O Borja Mayoral, tío, increíble Borja Mayoral. ¡Ojo! La jugada esa. Pues me ha molado mucho esto de la gala, ¿eh? Me ha molado mucho esto y yo creo que puede quedar un directo muy tope. Yo creo que puede quedar un directo muy tope. Eso sí, la gala se avisará al menos con 2-3 semanas de antelación. Y para el día de la gala, no hagáis planes, ¿eh? El día de la gala estaremos aquí todos viendo los premios en directo, ¿eh? Quiero ver a todos aquí viviendo los premios en directo. Os quiero ver el día de la gala aquí, a tope, a todos, disfrutando los premios, ¿eh? Es que estoy pensándolo y puede ser espectacular, ¿eh? Puede ser espectacular, como digamos, por ejemplo... Oye, pues el canterano del año es este. Y de repente saqué yo aquí unos clips. Pues este canterano que se la estaba sacando en no sé qué partido. Si hacemos un zoom es buena idea. Uf. Eso ya un poco más de complicaciones, ¿no? Porque no todo el mundo tiene un buen micrófono ni una buena cámara. Ya se complica un poco. Hostia, pero molaría. No, molaría contactar con algunos de vosotros. Y no sé, que me grabaseis un pequeño vídeo o algo diciendo: y el ganador al bug del año es cuando el juego puso al al portero de Lokomotiv, que de hecho está ahí Corluca, de cuando puso al central de Lokomotiv Corluca como portero. Que por cierto me acabo de dar cuenta de que se ha vuelto a repetir. Hostia, me mola mucho eso, ¿eh? Mola muchísimo eso, tío. Tío, que surgen ideas, tío. Surgen ideas y surgen cosas que pueden ser brutales, tío. No os preocupéis. El día de la gala será en verano. Será en época veraniega. No tendréis obligaciones. Al menos los de aquí de España, no sé. El tema del verano, cuando en julio, agosto en Latinoamérica, ¿estáis de vacaciones o...? ¿Es clase? La verdad que no lo sé, ¿eh? Es una pregunta que me ha surgido. Si tenéis respuesta, pues la podéis dar. Yo la leeré encantado. Bueno, estoy aquí haciendo el retraso máximo, ¿eh? Camavinga central, Valverde en el centro defensivo, Odegaard interior y Reinera aquí. Y ahora Rivera y Guamanguituca al campo. Uno de extremo y el otro en punta. O Manquituca en punta, ¿eh? A ver qué tal. Y el gol del año, te marcaste una falta que tienes que meterla. Gol del año, la verdad es que lo he pensado, pero tampoco hay muchos goles. Pero sí, venga, vamos a poner el gol del año. Lo que viene a ser el Puskas, ¿no? Premio Puskas. Por ejemplo, el premio rival del año podría ser el premio La Brasil del 70. Podríamos ponerle nombres a los diferentes premios, ¿no? Podría ser el premio a la Brasil de los 70. Es para el Sassuolo, el modo carrera del Inter. Yo tengo vacaciones 3 semanitas desde junio a julio.
Vale, vale. Bueno, de todas formas, si acabo haciendo eso, intentaré que sea un fin de semana para que tengamos los máximos disponibles para un directo que puede ser un directo de verdad. Ese directo puede ser histórico. Ese puede ser un directo que marque historia. Marque mucho. El primer Brasil de 70 sea Sassuolo. Bueno, de momento yo creo que los principales candidatos a día de hoy son el Sassuolo y la selección de Austria. Bueno, está el premio a la derrota del año. La derrota del año puede ser esa de Austria. Claro, a lo mejor el premio al rival del año se lo lleva el Sassuolo. Y el premio a la derrota del año se lo lleva esa derrota contra la selección de Austria. podría ser. Bueno, hemos ganado por 4 goles al Lokomotiv. Claro, tened en cuenta que estaba Corluca de portero. El meme de no, yo no puedo, tengo fútbol, llega. No, yo no puedo, tengo ganas de Dark Spectre. Pues sí, ¿eh? Ese día hay gala. ¿Qué pasa con Austria? ¿No conocen las históricas victorias de la selección de Austria contra mi selección española? Oh. Increíbles. Incluso podríamos traer un premio también a la reacción del año. Porque si voy a empezar ahora a reaccionar a los partidos de Madrid, pues mira, pues a la reacción del año. El otro día la reacción fue como algo así, ¿no? Cogiéndome el pelo, ¿no? Cogiéndome el pelo así, como flipando un poco con el gol que marcó el Levante, ¿no? Con el segundo gol del Levante. ¿Crees que el Getafe están preocupados? Bueno. Estoy pensando, tío, como las galas estas, tío, como las galas de bebés, ¿no? Podríamos traernos aquí algún cantante, ¿no? Que tengamos actuaciones en directo entre premio y premio. Sería increíble eso. Bueno, jugamos ahora contra el Getafe. El Getafe de José Bordalás. Y el Getafe que va con un cansancio importante. Creo que es sexto, Sexto clasificado. Hemos hecho ya rotaciones en los dos partidos anteriores. Vamos con todo contra el Getafe. La sorpresa del año diría que fue la victoria al PSG o al Bayern. En el multiverso. Sí, podría ser. Bueno, a ver, que viene ahora la Superliga Espectral. Vamos a jugar con el Cork City. Igual conseguimos así alguna victoria de locura y entra en el debate. También estuvo la victoria de Dar frente al Villarreal mientras lloraba porque se hundió el submarino. Ya ves, ¿eh? Fue increíble eso, ¿eh? Me dio mucha pena Villarreal. No lloré, pero... No lloré, pero ojo. Vale, recupera tren. ¡Hola, bola! Vale. Nada, tranquilidad. Iba a entrar porque estaba viendo que despejaba y no me apetecía. Pero no, la ha sacado bien jugada, pero después Varane ha pegado el pelotazo. Vamos a ver, Varane. Bueno, falla de Lig y salva al Courtois. El gol de paciencia. Paciencia con él. Mañana es directo con el Cork de Guabandios. Sí. Mañana es directo con el Cork City de Guamanguituca. Y de los pechofríos, ¿no? De los pechofríos. El peor equipo del mundo, tío. Alan,
Alan, Odegaard, Valverde, Odegaard, gol. Qué bien juegan, tío, qué bien juegan. El premio a la historia Fair Play de superación del, para el Cork. Guamadios y los desertados de agentes libres, ya ves. Ya ves, tío, ojalá poder fichar a Jesse Rodríguez, ¿eh? ¿Jesse Rodríguez aparece en FIFA? Pregunta seria, ¿eh? ¿Jesse Rodríguez aparece en FIFA? No sé si lo sabéis, pero ha fichado por Las Palmas. Que se ha fichado por Las Palmas. ¿Que se aparece en FIFA? Pensé. Sí, se aparece. Se aparece. Sí, sí, sí que aparece. Vale, bueno, simplemente quería saberlo. ¿Qué pasó con el Villarreal? ¿Y estás perdidísimo? Perdidísimo, ¿eh? A ver, deberías hacer una serie de fútbol hablando de mejores y peores fichajes y si algún jugador vuelve a hacer a ser grande, renace como Fénix o si sigue cuesta abajo y se jubila. Se ha marcado Odegaard, pero una serie de fútbol real, hablando de fútbol real, de aquí del... ¿Es historias en modo carrera o de qué? La donación desde el Madrid será de 300 millones al Cork. Bueno, este año vamos a ver si hay que hacer donaciones o no. No sé si... Lo más normal es que sí, que siga el bug de los 2.000 y pico millones de presupuesto. Si sigue el bug, pues habrá que donar dinero, habrá que tirar dinero, básicamente. Y no sé, sí, supongo que al Cork, sí, podría ser una buena opción. El fútbol real, hablar por equipos, por equipo, por ligas de baratos y caros. Bueno, podríamos hacer algo así. He pensado, no sé qué os parece. He pensado reaccionar a mi predicción de la liga. Ahora que estamos a mitad de temporada. Y si queréis, hacemos una predicción nueva. Ojo ahí el balón de Odegaard para Haaland. Marca el tercero. ¿Qué os parecería eso? Reaccionar a la predicción que yo hice de la liga a comienzo de temporada. Y hacer una nueva predicción a día de hoy. Vale, de aquí a que acabe la temporada, a ver qué ocurre en la Liga Española. ¿Qué os parece? El árbitro señala saque de banda. Hazlo en el partido de esta semana. Vale. Vale. Vale, me parece correcto. Si queréis, mira, incluso después de reaccionar al partido. Vale, porque este pasado sábado, cuando reaccionamos al partido del Real Madrid-Levante, después teníamos el directo de la Superliga Espectral. Este sábado no, ¿vale? Este sábado reaccionaré al partido del Real Madrid, el Huesca-Real Madrid, ¿vale? Y no haré más directo después. Vale, cuando haga ese directo, pues termino ese directo. Y acabamos. O si queréis ese día, después de reaccionar al partido, hacemos el tier maker. El tier maker de mi predicción de la liga. Si queréis lo podemos hacer. Incluso lo podría hacer con los que estén conmigo acompañándome ese día en el directo. Y si os convence, si os gusta la idea, pues... le damos. No tengo más cambios, he gastado 2-3. Ah, pues Rodrigo, te quedas sin jugar. Para mí a día de hoy el Balón de Oro real sería para Luis Suárez. Muy pronto para hablar de Balón de Oro y... y el Atlético parece que va a ganar la Liga, pero sobre todo la Champions importa mucho. En la Champions ahora mismo todavía no hay nada. La Champions queda todo por decidir. Al Atlético le tocó el Bayern, puede ser. No, el Bayern fue en fase de grupos. ¿Y le tocó al Atlético? Oh, qué buena jugada, rápida, dentro del cubo para el gol de Haaland, que hace el cuarto. ¿Y le tocó al Atlético en la Champions? No lo sé, tío. Sí, que lo ha tocado Atlético. Barça juega contra el Paris Saint-Germain, Sevilla contra Borussia Dortmund, Real Madrid contra Atalanta. Chelsea, joder. Hombre, Chelsea ahora, nuevo proyecto de Tuchel. Tuchel tiene apenas 3 semanas para implantar su idea de cara a esa eliminatoria. El Atlético viene muy rodado, a un nivel increíble. Sí, yo creo que el Atlético pasará al menos octavos. Podríamos hacer predicciones antes de que llegue la Champions, ¿eh?
Podríamos hacer predicciones. Bueno, 4-0. Ganamos al Getafe. Y ahora sí, chicos. Por aquí vamos a ir dejando el directo de hoy. Creo que ha estado muy interesante, sobre todo este tema que hemos sacado ahora de la gala. La gala espectral, tío. La gala espectral o algo así la llamaremos. La gala espectral la llamaremos, ya veremos si la gala espectral o qué. Pero se vienen cosas chingonas, ¿eh? Se vienen cosas chingonas. Esto para acabar el año yo creo que puede ser un petardazo, puede ser increíble, puede ser espectacular. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado mucho el directo de hoy. Sabéis que si lo estáis viendo en YouTube podéis dejar un like, podéis dejar un Twitch. Que mucho no veis en los directos. Y nada, gracias a los que me acompañáis por aquí cada día, cada tarde. Gracias por estar aquí y nos vemos mañana con más. Mañana, Superliga Espectral, el Cork City. Ope, con Magituka. Y con derrotas, tío, y con derrotas vamos a perder mucho. Somos el peor equipo del mundo. Bueno, poco a poco. Adiós.